least I have to try. You messed up all my loving. A reventar, así se encontraba el pasado fin de semana el municipio lucense de Sarria. Y es que las fiestas de San Juan ayudaban a poner de largo de forma espectacular el arranque del Campeonato Gallego de Slalom. Una prueba que celebraba su tercera edición de vida con una treintena de inscritos que ofrecía mucho espectáculo y diversión a los cientos de aficionados que se agolpaban en el circuito de asfalto ubicado en el campo de Afeira. Una prueba organizada por la escudería lucense Mix Rally Sport que se desarrollaba sin incidentes en una pista muy técnica. Como cabeza de cartel entre los inscritos se encontraba el piloto local Pedro Burgo, que era invitado a la prueba y hacía toda una exhibición de conducción a los mandos de su Porsche 911. El encargado de llevarse la prueba no era otro que el actual campeón de la modalidad, Adrián Bouza, aunque al piloto de Meira le costaba llevarse la cita al encontrarse con la oposición de Joel Souto. El de Desguaces Tino Racing se lo ponía muy difícil al campeón con su dominio del 106. Finalmente, Souto tenía que conformarse con el puesto de plata a tan solo décima y media de Bouza. Este último firmaba además el primer puesto entre los vehículos de la agrupación 2. Souto vencía entre los de las 6. El piloto de Aspontes, Pablo Castro, era el encargado de completar el podio de campeones absolutos. Con su AX se llevaba además la segunda plaza en la agrupación 6. El Peugeot 106 de Ángel Lago completaba el podio en esta clase, afianzándose en el cuarto puesto absoluto. La quinta plaza iba a parar a manos de Rubén López, que con su Citroën C2 GT escoltaba a Bouza en el podio de la agrupación 2. El SEAT 1430 de Antonio Amor se llevaba la victoria entre los vehículos de la agrupación 4. Le seguía a uno de los pilotos más espectaculares de la jornada, Marcos Díaz. El de la escudería Miño Lugo hacía enloquecer con sus derrapes a toda la afición, que lo arropaba con una gran ovación. Su conducción del Sierra Cosworth no era para menos. José Seijo con el Corsa GSI era octavo, completando el podio de la clase 2. Puesto número 9 absoluto para el Citroën Sara del ferrolano Manuel Castro, que obtenía la victoria entre los coches de la clase 3. Cerraba el top 10 y triunfaba en la agrupación 5 Yago Varela y su Evo 10. Just kick my bucket, and you send me a goodbye. You ruin all my loving. La segunda cita puntuable para el Campeonato Gallego de Slalom se celebrará en Moeche, en A Coruña, el próximo 16 de julio.